pantalla experimentala Ubik sorkuntza liburutegitik zabaldu den espazio bat da. Eta bertan, helburua da liburutegiko material edo fondo experimental guztia gizarteari helaraztea. Definir el cine experimental es muy difícil porque aglutina dentro de ese término prácticas cinematográficas muy diferentes. Hay un tipo de cine hegemónico que sería el de ficción, con estructuras narrativas muy bien marcadas, respetando la cuarta pared, etc. Y este otro tipo de cine pues quiere dinamitar esos códigos bien establecidos, esas estructuras muy, muy cerradas, ¿no? Entonces, todas esas prácticas comparten, pues por ejemplo, cierto gusto por la forma, por trabajar la forma, o incluso en algunos casos, como puede ser el cine materialista, pues el mismo celuloide como soporte e incluso llegar a evidenciar el artificio cinematográfico, ¿no? Las imágenes llegan a ser metáfora cuando vemos que se llega a un cine puro, ¿no? En estas 8 sesiones que durarán hasta diciembre, la idea es ordenar todo este material temáticamente. En las siguientes sesiones la idea es trabajar, pues, por ejemplo, la relación entre el ojo de humano y el ojo de la cámara, o la ciudad como la ciudad en contraposición con el entorno rural y eso cómo se ha reflejado en el cine, la cuestión de las identidades trabajadas desde la primera persona, etc.